hacia la aldea. Siempre tienen agua al entrar a la casa, a la puerta principal, con agua limpia, barren para que haya una buena energía. Pueden quemar canelo, laurel, romero, la flor de peregrino, para limpiar la casa, abrir las ventanas. Como les dije, como trabajo en la farmacia, llegan muchos niños que con mucha estomatitis, brotes en la boca y le falta energía. Entonces ahí se puede darle hojas de canelo, masticar, porque el ácido, el ascórbico que tiene el canelo es como una vitamina C y le va a reforzar esa estomatitis. Tenemos la hoja del tucílago para la tos, la hoja del paño. Hay muchos brebajes que se pueden hacer aún de la naturaleza. La sanguinaria, la salsa parrilla para limpiar la sangre, la uña de gato, son buenísimas. Y más la energía del cielo, todo puede ser. ¿Peleí? Me gustó que hayan traído sus hijos porque va a quedar marcado algo, un precedente para ellos. Que habían unos mapuches que se bañaban en la cascada, llamaban los árboles y estaban con el talón en la tierra, sin zapatos, y podían resistir sanamente. ¿Peleí? Marichu huevo, buen regreso a la casa. Marichu huevo. Ay, 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 ay. ¡Marichuevo! ¡Marichuevo!